La actividad se realizó durante la mañana de este jueves en el sector de la Glorieta de la Plaza Prat y a ella asistieron padres, familiares y amigos de niños que padecen autismo o disfasia, que son patologías un tanto desconocidas para el común de las personas. La idea fue orientar a la comunidad respecto a la naturaleza de estas enfermedades y el tratamiento que se aplica a los pacientes y la situación que enfrentan las familias cuando uno de los hijos padece este tipo de condición. También se hicieron presentes en esta actividad directivos y funcionarios de entidades como la Fundación Integra, el Servicio Nacional del Menor Sename y la Municipalidad de Iquique, entre otros organismos. Al respecto, la representante de Apandia, Leslie Zapata, precisó que el objetivo de la jornada fue difundir información sobre el autismo y de cómo tratarlo. Estamos hoy día aquí en la Plaza Prat haciendo concientización sobre el Día Mundial del Autismo, entregando información, tríptico, invitando a la comunidad a conocer sobre este trastorno, que es súper necesario porque hay mucho desconocimiento e ignorancia en la comunidad. Y nosotros nos reunimos siempre, tenemos una casa en Comodato acá en Arturo Fernández y siempre hacemos reuniones los días, el primer sábado de cada mes. La voluntaria indicó además que el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo, que se evidencia especialmente en los niños menores por determinadas características, como la falta de sociabilidad con los pares, el escaso contacto visual con otras personas y la ecolalia, que es una frase o sonido repetitivo que emite el menor. Leslie Zapata también adelantó algunas posibles causas que provocarían un aumento de casos de niños con disfasia y autismo en la actualidad. El autismo es multifactorial, no tiene una causa. Están haciendo todas las investigaciones, el año pasado salieron más investigaciones sobre el trastorno, va en un problema ambiental, en un problema de la mala alimentación, pucha, provoca también los metales pesados que tenemos, las mineras también que nos están contaminando día a día acá en la ciudad. Y eso está comprobado, que los metales pesados provocan daños neurológicos, provocan unos daños en el neurodesarrollo de los niños. Por su parte, la directora regional del INJUV, Camila Castillo, señaló que su institución apoyó la realización de esta jornada de difusión como parte de una serie de actividades destinadas a promover la inclusión de distintas agrupaciones sociales y con la intención de visibilizar una situación que afecta a muchas familias, como lo son los casos de niños y jóvenes que desarrollan autismo o disfasia. Nosotros como INJUV en realidad apoyando siempre a todas las agrupaciones sociales en este día a Pandia, que es una agrupación de padres de niños con disfasia y autismo, en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, donde es súper importante cómo empoderamos a la comunidad y cómo educamos a la comunidad, ¿cierto?, en ser una comunidad más inclusiva. Junto con difundir los antecedentes relativos al autismo o a la disfasia, los organizadores también invitaron a la comunidad para que participe en la charla Alergias Alimentarias y su relación con la conducta, que dictará la médico Evelyn Calderón el próximo lunes 6 de abril en el Auditorio Esmeralda de la Universidad Santo Tomás. La adhesión será de 5.000 pesos y la charla estará abierta a todo tipo de público.